Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos en el canal de Cristal Zeta Tarot para lecturas sobre amor y almas gemelas. Le toca a Géminis. Vamos a ver qué nos sale Géminis. Como siempre, no tomarse esto a título personal, ya que no lo es. Personal es cuando te lo haces solito para ti y las cartas te están captando nada más a tu persona. En este caso, estamos haciendo una lectura para un grupo de miles y lo voy a leer en forma generalizada. Así que ustedes tendrán la bondad de ayudarme poniendo su parte para tratar de adaptar esto a su situación personal. Perdón, esta no iba. Porque aquí estoy haciendo un poco diferente, mezclando los arcanos mayores con los menores. Aquí van los menores. Muy bien. Les comento entonces que si esta lectura no les, en este momento, no les responde lo que ustedes están necesitando, pueden ir al canal, sección listas de reproducción, y allí hay una lista de reproducción para cada uno de los signos, con sus lecturas exclusivas. Sí, que están vigentes hasta un año atrás, ya que esto es tarot evolutivo y se maneja en un tiempo cuántico que cada persona lo maneja a su manera. Vamos a ver. Ah, bueno. Mira, acabo de, anterior a esto, hacer una lectura de regalo en el canal de amor y afectos, que también tocó el tema parejas. Y también salió esta carta cruzada en el mismo lugar. A ver, vamos a comenzar. Hay un destino para ahí. Un destino que no se está manifestando aún, ¿eh? Aquí, mira, es como que esto tú lo tenías también en la otra carta, en un poquito antes. Es decir, como que estás trabajando mucho en ti, en tu individualización, en tu empoderamiento, en lograr tus objetivos, y me parece espléndido, Géminis. Pero hay alguien ahí, hay un destino esperando. Está latente, está esperando por ti. Puede estar cerca, puede andar en los alrededores. Cuando digo puede estar cerca, no quiere decir que es una persona súper conocida, ¿no? Puede ser alguien conocido, pero también puede ser alguien que se va a arrimar a ti, que está para ahí ya destinado y que todavía no lo has visto, pero va a aparecer en cualquier momento en algunas circunstancias, ¿no? Anda igual ahí, como que, aunque tú no lo veas, está cerca. Es un destino que está pendiente, que le vas a tener que dar un poquito de entrada en algún momento. Veo que como estás tan dedicado a tu empoderamiento, como decíamos, está perfecto, ¿eh? Porque también lo necesitabas. Venías demasiado tiempo, y eso también lo dijo en la otra carta, dedicándote a otros, a complacer a otros, a ayudar a otros, al bienestar de otros, a que el otro estuviera contento, a acompañar, y ya se acabó. Entonces, bueno, por aquí vemos. Esto es lo que viene del año pasado, que me dice que al principio del año, la carta del carro, y si estuviste haciendo algunos movimientos, tal vez saliste de una zona a otra, emocional, es decir, tal vez elegiste por alguna razón cambiarte, dejar algo en lo que venías, algo en lo que estabas muy metido, venías muy enganchado con alguna temática, posiblemente atrás de algún amor, o esperando algún amor, o haciendo cosas para ver si conquistabas un amor, y cambiaste totalmente. Te fuiste de esa zona y obviamente te viniste a tu zona donde estás trabajando solo para ti. Aquí la carta de la muerte dice que aquí empezaste a separarte de esa situación y aquí hiciste cortes radicales, ¿no? Cortes como que ya no querías nada, solo quieres trabajar para ti, tal vez alguna desilusión anterior, algo que te dejó bastante dolorido y entonces basta, dijiste no, como que hiciste un corte, como que este grupo es como que se hubiera dicho, se acabó. Me voy a dedicar a mí, se acabó el tema pareja, amor, todo, plin, corto. Sin embargo, hay aquí un destino esperándote, ¿eh? Obviamente no lo estás viendo. O si lo estás viendo, lo dejaste de ladito, no le diste mucho corte. Bueno, aquí lo que viene de afuera y tu reacción. Muy bien, aquí lo que viene de afuera para ti. Mira, aquí el 6
Habla de amores del pasado, el 6 de copas. Amores o bien amores que ya fueron, que ya tuviste una relación y hoy vuelven para retomar, o amores que quedaron pendientes, que los has tenido en tu haber en algún momento, lo deseaste, pero nunca se concretó, y ahora aparece, esto es de afuera, aparece, te reencuentras, aparece esa persona. Esa persona puede ser este destino que está por aquí. ¿Y tú cómo le respondes? Pasión, y pasión, y pasión. Bueno, en el caso de que sean, sobre todo, cuando son amores que ya se vivieron y fallaron, cuidado porque el reencuentro puede ser fabuloso, pero hay que sopesar bien las cosas antes de comprometerse del todo. No recuerden que los ex por algo son ex. No en el caso de que un amor que te haya quedado pendiente, que lo hayas tenido en secreto, que nunca le dijiste nada y ahora viene y bueno, y eso se puede, aparece en tu vida y a ti te despierta toda la energía terrenal del mundo. Es mucha pasión, mucha, mucha, mucha. Aquí, en tu mente y en tu subconsciente. Acá me dice que te preocupa mucho que te aprecie, o sea, está muy en tu mente que esa persona, te importa mucho que esa persona te aprecie. Quiere que te valore, es lo que tú esperas de una pareja. Estás pensando cuando esta persona se aproxime a ti de nuevo, más allá de la pasión que siente, que es algo que está latente cuando te reencuentras con esta persona, tu mente piensa en sentirte valorado. Necesitas de todas maneras sentir si esa persona te está valorando como ser humano completo, tal vez te hayas metido, esto ya viene de antes, el que te hayas metido mucho en el trabajo y concentrarte mucho en el trabajo, en el sentido de que no le has dado mucho al amor. Es decir, sí, según lo que viene acá y lo que también leí en la otra, que esta parece muy relacionado a esta, es como si vinieras de algunas desilusiones y te concentraste en ti, como decíamos, en tu empoderamiento, en salir adelante, en tu trabajo, y no le diste mucho corte. Entonces ahora es como que se te presenta esta situación y todavía tienes un poco eso de la defensa, ¿no? Del miedo a no ser valorado, a no ser apreciado, a no ser querido. Es muy importante para ti sentirte querido por tu pareja y apreciado y valorado. Si eso no está presente, prefieres no tener nada. De hecho, el 8 de bastos aquí en tu interior, que es tu subconsciente, nos habla de una necesidad de evaluar. Sopesas mucho, estás midiendo mucho esta relación que se acercó a ti, que sientes toda la pasión, que es como tu destino y todo lo demás, pero debido a eso, que esa actitud que habías tomado como defensiva anterior hacia el amor, también te cuesta un poco, estás evaluando mucho qué hacer, si seguir intentando, seguir o de abrirle la puerta a esta persona o no. También puede ser que estuvieras en una relación que en realidad, no te encanta, otra relación, no la que viene, que estuviera ya ahí algún amorío y que este amorío estuviera diciendo, lo estuvieras por tener algo, es decir, porque bueno, porque como, es como si tuvieras miedo al amor de verdad, miedo a enamorarte, prefieres aquello de malo conocido por, bueno, por conocer, es decir, bueno, pero yo estoy con esta persona y esta persona me banca mis estados de que a veces tengo que estar solo y de que qué sé yo. Y estás evaluando si qué hacer, si seguir con esa persona que ya sabes que te conoce y que te banca así con tus asuntos emocionales, o abrirle la puerta a esta persona que llega, que es un destino, que en apariencia puede ser para algunos de ustedes alguien que vuelve, como decíamos, del pasado, un reencuentro con alguien del pasado. Te encanta esta relación. Esto es lo que sientes como destino y sin embargo estás como con miedo, prefiriendo quedarte con una relación media ahí que puede ser que tengas, no muy comprometida,
Pero bueno, pero capaz que me meto con él. Tienes miedo al amor, tienes miedo a entregarte a una pasión muy fuerte, a enamorarte demasiado, porque ya sabes qué sientes por esta persona y tienes un poco de miedo de esa entrega, ¿no? A algo tan profundo. No te vas a quedar con amores superficiales, Géminis, por miedo a sufrir por amor. Vamos arriba, ¿eh? Aquí el resultado final, que no es para todos, porque siempre, como les digo, hay varios resultados. Vamos a ver a dónde va la mayoría, que es lo que puedo captar. Y ya di vuelta esta carta porque ya vi que la dan vuelta. Es decir, al final, el 6 de bastos y la carta del juicio, ¿no? El juicio habla de que vas a estar evaluando mucho, buscando tu verdad interior, por esta situación que decíamos, sopesando miedos, al compromiso y lo que sientes o te despierta esta persona. Bueno, pero veo que al final gana lo que tiene que ganar. El auténtico, lo auténtico, Géminis. Deja de hacer cosas para no sufrir y no ser tú. Autenticidad. ¿Te gusta esta persona? ¿Te encanta? ¿Está la posibilidad de unión? Pues vamos arriba. El 6 de bastos nos dice, el 6 de bastos nos dice que esta relación avanza, está nueva. Es más, por fin te decides y esto y vas a algo, a una relación como a ti te gusta, entregada. Esta relación puede tener mucho de estabilidad, de serio. Incluso si vas con algún miedo de que posiblemente por alguna razón no lo acepte tu familia o no lo acepten tus amigos, esa relación te va a importar nada. Aquí es un hecho que ustedes terminan juntos. Aquí incluso es tan linda la relación, tan preciosa, y te vas a sentir tan bien y te van a ver tan feliz que todos los demás lo van a probar sin ningún problema. Si tienes ese miedo, pues piérdelo, porque vas. Además, no tendría que importarte, ¿no? Vamos a decir que qué importa lo que piensan los demás. Pero si por esas cosas te importan, tranquila, tranquilo. Va a estar todo bien. Lo más importante es que vas a ser feliz y auténtico. Y encima, además, va a haber gente que va a estar feliz por ti. Así que vamos adelante, Géminis. A ti que te preocupan esas cosas también, van a estar feliz por ti. Y aquel que, si hay alguno que no lo acepte, no va a demorar mucho en aceptarlo cuando vea lo bueno, lo bonito de esta relación. Así que vamos adelante. Bendiciones para todos, les deseo lo mejor, abundancia, todo lo bueno para su vida. Sean felices y nos vemos en las próximas lecturas.